señores, comienza el primer tiempo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3, pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar, quizás de manera alternada, al área rival. Alexandro. Toca rápido y bien. Aquí puede haber una oportunidad. Ronaldo dominando la pelota. Se viene el bombazo. Antonio Valencia. Y el árbitro que dice siga, siga. El jugador recibe apoyo. Mbappé. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Llega milagrosamente en zona defensiva. Alex del Piero. Ahí avanza Titi Enrico en la pelota. Valencia. Esa pelota es de Gullit. No tenemos mucho tiempo para repasar todo el currículum de Ruud Gullit, pero con decirte que fue Balón de Oro en el 87 ya se puede decir muchísimo. Yo creo que esa época de Rijkaard, de Van Basten, de una gran selección de Holanda, uno tenía que ser la referencia y este la era. La tiene Gareth Bale. Alex del Piero. Alexandro. Alex del Piero. Se acerca zona de ataque. Ahí se va a quedar con la redonda. Ahí avanza Titi Enrico en la pelota. Mbappé. Mira que se hace dueño de la pelota. Mbappé. Fácil recuperación del balón. Anticipando bien Cristiano. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Estaba adelantado y todavía protesta. Estén fuera de juego. Este Ferdinand. Toño Valencia. Esa pelota que va por la banda. Mbappé. El balón está suelto. Antonio Valencia. Alex del Piero. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le va a pegar! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Alex del Piero. Cristiano. Mira que se hace dueño de la pelota. Petit. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahí está golpeando. Mal, además. Río Ferdinand. Alexandro. Ruud Gullit que se queda con el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Este chico... Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Emmanuel Petit. Lleva la pelota a zona de peligro. Está ahí, le va a pegar. Apenas y mete las manos para mandarlo por arriba del travesaño. Llegó la bocha al área y la rechazan. Brillante cambio de juego. Manu Petit. Ahí va la pelota. Titi Henry. ¡Gol! ¡Abrimos la
cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se acerca y crea peligro. Ahí avanza Titi Henry con la pelota. Titi Henry. Emmanuel Petit. La tiene Gareth Bale. Ahí avanza Titi Henry con la pelota. Ahí está. Ahí está la pelota de cualquiera. Alex Del Piero. Llega y se queda con la pelota. Vieira que se hace dueño de la pelota. ¿Cuánto le debe Arsène Wenger a Patrick Vieira en su carrera, no? ¿Cuánto le debe Arsène Wenger al Arsenal? Pero Patrick era de esos jugadores diferentes. Tenía mucha tranquilidad, manejaba bien la pelota, pero hacía lo que hace un 5. Roba y toca. Buena pelota por la banda. Y la defensa termina con el peligro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Petit! Enorme, se cruza bien ante el disparo. Han parado bien la contra, la pelota ahora de ellos. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Mbappé se acerca a zona de ataque. Va a tirar el centro, lleva peligro. Pierde el control del balón. Titi Henry lo controla. Hemos llegado a la... Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Balón que le queda a Patrick Vieira. Alessandro Del Piero. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Del Piero! Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Alexandro. Balón que le queda a Patrick Vieira. Tan fuerte era la selección de Francia en el 98, Mario, que Patrick Vieira no tenía un lugar asegurado en la mitad de la cancha. Y eso es lo que hace que a lo mejor no haya tenido ese protagonismo que puede haber tenido. Estaba Petit, Karen B, Zidane, Yorkaef. No había sitio. Alessandrini. Es una gran intercepción de pelota. Tienen la bocha y se van volando. Valencia. Últimamente le está rompiendo, Mario. En esta vez sí que coincido con vos, Fernando. Gracias, Marito. De nada. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y arranca el choque por la pelota. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Alessandrini. Marcel Desailly se queda con la pelota. Ahí está, la quiere pegar. Vieira. Le saca la pelota que sigue libre. Manu Petit. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Pegado a la raya, se queda con la pelota. Alessandrini. Se viene acercando. Ruud Gullit que se queda con el balón. Madrecita querida, parece que esto es defensa. ¡Titi Henry! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Hay tablas en el marcador. Uno para... Es un tiro libre. Otra pelota bien dada, compañero. Ahí está la pelota de cualquiera. Toño Valencia. Pelota que saca Ferdinand. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le pega! Petit. Pinturicchio. ¡Ahí está Cristiano para definir! Valencia. Y el traslado que queda con un rival. Se acerca y crea peligro. Pierde el control del balón. Alessandrini. Titi Henry. El jugador recibe apoyo. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí la tiene Ronaldo. Antonio Valencia. Es el día de los albañiles. Buena pared. Balón que le queda a Patrick Vieira. Alex Del Piero. Manu Petit. Entra el jugador y quizás tenga una. Ha recuperado la pelota. Alessandrini. Antonio Valencia. Muy inteligente cambio de frente. Ahí toca bien el balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Alex Del Piero. Ahí está Cristiano. Ahí está Río Ferdinand. Alessandrini. Transporta la pelota a zona de ataque. Ruud Gullit que se queda con el balón. Están ganando fácil la pelota. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Emmanuel Petit. Entra en zona de peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Esa pelota es de Gullit. En 5 llegamos a los 90 y el marcador sigue parejo. Lleva la pelota a zona de peligro. La pelota de Cristiano. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Gol! Poco será el fútbol capaz de cambiar una historia. Cristiano Ronaldo lo hace de nuevo. Por más que haya sido un gol agónico, no deja de ser importantísimo para su equipo. Se acerca a zona de ataque. Alex Del Piero. Alessandrini. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Antonio Valencia. Mira que se hace dueño de la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. El balón está suelto. Final, final del partido. Mbappé se abre paso y puede ser una oportunidad.